El comunicado que envió el Comité Provincia de la UCR, al cual, no es cierto, nosotros adherimos, es, si bien para poner a los televidentes que no saben por qué tema fue emitido, es porque el día viernes va a estar viniendo el presidente. Lógicamente, el presidente, como ayer el gobernador Rodríguez Saá, como los diputados, los senadores, están exceptuados de esta cuarentena por una cuestión lógica de la función y la responsabilidad que tienen, así que es todo dentro del marco de la legalidad. Y el presidente de nuestro partido lo que le solicitó al gobierno provincial en ese comunicado es el hecho de que, bueno, se ponga en conocimiento también cuál va a ser el protocolo cuando vengan. Y vienen de la ciudad donde está el foco más importante, lamentablemente, que hay hoy en nuestro país. Entonces, bueno, el comunicado fue para advertir, no estar llorando después sobre la leche derramada, sino en forma previa decir, bueno, que se tomen las medidas, que nos informen cómo va a funcionar. Y Igual, más allá de las medidas sanitarias y de seguridad que cualquier ciudadano o ciudadana tiene que cumplir, el comunicado también de alguna manera dejaba entrever que Alberto Fernández y la comitiva debía cumplir con la cuarentena, lo igualaban con lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos cuando salimos o entramos a la provincia. no, yo entiendo que están, a ver, entiendo no, el decreto están exceptuados, así que no tendrían que tener la cuarentena porque legalmente está establecido en ese procedimiento. Después estará quien pueda cuestionar o no si es momento de estar circulando, de llevar una comitiva a una provincia a otra donde se pueda llegar a generar algún riesgo. Creo que fue en ese sentido y es más que lógico que el presidente no va a estar haciendo una cuarentena 15 días en nuestra provincia, ¿no es cierto? Incluso ayer vino Alberto Rodríguez Saá y este pedido no fue para él tampoco, digamos. ¿Puede haber alguna cuestión particular con el presidente de la Nación? No, yo por eso le reitero, es un acto, a ver, primero que son actos legales, lo que se está pidiendo más que puntualmente es que se tomen las medidas de seguridad. La exfuncionaria Diana Bonifacio salió, digamos, a hacer algunas declaraciones respecto a este comunicado y, entre otras tantas cosas, dijo que los dirigentes de la Unión Cívica Radical dan risa por esta situación de los comunicados. ¿Tenés alguna opinión No, sobre no esto? la conozco a Diana, no he hablado con ella, ella es integrante del Comité Provincia, yo no lo soy, así que bueno, tendrán que preguntarle a ella. Y también dijo que quizás desde la Unión Cívica Radical estén tratando de tapar de alguna manera algunas cuestiones que no se han resuelto y que la Unión Cívica Radical no se estaría haciendo cargo en esta pandemia con comunicados como este. No sé a qué hace, mencionó, hizo referencia a lo que está diciendo, qué es lo que se está tapando, porque no, sinceramente no lo leí, entonces no sé por algún medio que trascendió, pero no vi lo que posteó ella. Y yo creo que lo han tomado como con mala intención y lo que uno pide es un acto preventivo para evitar algún inconveniente que nos pueda afectar a todos los pampeanos.